25 million people continue to be exposed to asbestos in the workplace. So there's a big cost to UE's using asbestos in dollars and lives. Research that goes into these decisions has to be directed by independent, unconflicted scientists. It's not something that just affects workers, it affects everyone. Saving one life is great, but saving many more is what I hope to accomplish. Making a profit off of people's pain and lives is wrong. We can't quit, not as long as there are hundreds of thousands of people still to be diagnosed. Ban the asbestos once and for all. Hola, antes de presentarme, me gustaría agradecer a Lau y a Linda por esta invitación tan especial. Para nosotros ustedes son un referente muy importante y también estamos muy agradecidos por el apoyo que nos dieron para poder terminar nuestra película. Ahora sí me presento, mi nombre es Felipe Rico, yo soy el director del documental Inextinguible, una película que retrata la historia de vida y lucha de Ana Cecilia Niño y Daniel Pineda, líderes del movimiento Colombia Sin Asbesto. A través de sus vivencias y una serie de entrevistas a personajes importantes del ámbito social, político, económico y médico, intentaremos develar un poco la trama que hay detrás de la industria y la problemática del asbesto en el país y a la vez también contar con algunos testimonios internacionales como académicos de España o el caso concreto de Linda como representante de Estados Unidos. Esta historia surge de mi relación personal con Ana Cecilia y con Daniel, dos ciudadanos comunes y corrientes que de un momento para otro la vida les cambió drásticamente. Yo trabajaba en la alcaldía de Bogotá junto a Ana Cecilia Niño y de un día para otro Ana Cecilia dejó de asistir. Cuando nos enterábamos estaba interna en un hospital, había sufrido un derrame pleural y posteriormente fue diagnosticada con cáncer mesotelioma. En ese momento nosotros oímos por primera vez la palabra asbesto y fue devastador saber pues, todo lo que había detrás de ello. Para nosotros como ciudadanos que convivimos con el asbesto día a día y no lo sabemos, y en el caso de Ana que desafortunadamente vivió en un barrio que fue construido sobre los desperdicios que una empresa de Eternit dejó irresponsablemente en el lugar y por el cual hoy decenas de personas están muriendo. Durante los últimos años he vivido en primera persona lo gratificante que puede ser parte de una causa tan potente como Colombia Sin Asbesto, ver de qué manera se van sumando entes, personas y con la unión de todos estos saberes se pueden lograr grandes cambios, pero a la vez también es muy frustrante ver lo difícil que es enfrentarse a los organismos de poder y a la negligencia del gobierno, y más aún también cuando en el proceso vas viendo morir a personas cercanas. En mi caso concreto, Ana Cecilia nos deja en 2017 aún rodando el documental y muchas otras víctimas que hacen parte de este proyecto pues también se han quedado en el camino. Para mí Inextinguible es sin lugar a duda el proyecto más importante de mi vida, un proyecto que marca un antes y un después. Inextinguible fue emitido por Canal Caracol, el canal privado con más rating de Colombia. Posteriormente también se transmitió por su señal internacional, llegando a más de 25 países. Participamos en el Festival de Cine Verde de Barichara, donde obtuvimos la mención de honor en la categoría de Mejor Largometraje Documental. Hemos recorrido diversos lugares en Colombia y también hemos llegado a México, convirtiéndose este en una pieza importante de concientización. Por otra parte, el movimiento liderado por Daniel ha alcanzado cosas memorables. Desde hace 10 años en Colombia se está intentando conseguir una ley que prohíba el asbesto y a día de hoy, gracias al esfuerzo de todas estas organizaciones sociales, de un grupo tan potente como lo es Colombia Sin Asbesto, de un líder tan carismático como Daniel y Ana, el proyecto de ley está a dos plenarias en el Congreso de ser aprobado. Y para nuestra satisfacción y en honra de la vida de Ana Cecilia Niño y de todas las víctimas, este proyecto de ley tiene su nombre, Ley Ana Cecilia Niño. Además, hace 13 años, en un juzgado de Bogotá, una serie de víctimas se reunieron para interponer una acción popular, la cual no fue escuchada durante todo este tiempo. Pero para fortuna nuestra, hace una semana, el juez falló a favor de las víctimas y le exige al Estado una pronta intervención con respecto a la problemática del asbesto para prohibir de una vez por todas el uso de este mineral en el país. Como director de Inextinguible, mi principal objetivo es que esta película llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Es por esto que hoy quiero poner a disposición el documental para ustedes
Si consideran pertinente presentarlo en alguna de sus comunidades, ciudades o organizaciones, simplemente escríbanme un correo a feliperricoatara@gmail.com y yo les haré llegar todo el material necesario para su difusión y, desde luego, la película en una copia digital. Por razones de fuerza mayor no he podido asistir personalmente al evento, pero es una fortuna que hoy podamos estar conectados a través de Internet. Por eso quiero invitarlos a seguir el movimiento Colombia sin Asbesto y las redes de Inextinguible, @ColombiaSinAsbesto y @InextinguibleDocumental. Solo me queda despedirme y enviarles un fuerte abrazo. Hola, mi nombre es Ana Cecilia Niño. Tengo un cáncer llamado mesotelioma. Esto por haber aspirado asbesto de pequeña. El asbesto es un mineral que es utilizado en algunos productos en fábricas como Eternit. Digamos, el trabajo de ella fue como periodista difundir en medios lo que pasa. Y eso empezó a dolerle a la industria. Por eso empezaron a acercarse con su lobby grande a los senadores. Es que nadie está pidiéndole a las empresas que acaben con los trabajos de la gente. Estamos pidiendo que no haya más asbesto en Colombia. Esa planta de procesamiento a menos de 5 kilómetros del casco urbano, contaminando más de 10 kilómetros a la redonda. Las personas no están muriendo. Tenemos en este momento 18 trabajadores en ruta de calificación, 5 o 6 trabajadores con asbestosis diagnosticada. Y hasta el momento, para muchas personas en Colombia, el asbesto no ha generado víctimas. En Colombia, lastimosamente, el tema del asbesto siempre se ha manejado como un tema laboral. Esto es un problema de salud pública que afecta a todos los colombianos. El ministerio está de acuerdo con la prohibición del asbesto. Pero tenemos que pasar de esa consideración a dos preguntas claves. Es cómo y cuándo. ¿Cuántos muertos más esperaremos de asbestosis? ¿100? ¿1000? ¿5000? Greenpeace Colombia está acá contigo, Daniel. Y realmente estamos muy comprometidos con esta causa. Creo que Dios permitió esto para que los demás pudiéramos darnos cuenta de lo valioso que es la vida, la naturaleza. Los edificios no son lo primero, que la plata no vale nada.